Oscar Blancarte, recuperado de un derrame cerebral, festeja por partida doble el lanzamiento comercial de su más reciente película Princesa, 2014-2015, rodaje, en la pantalla grande, que tuvo un enlatamiento de casi 4 años, llevando de estelar a los fallecidos Evangelina Elizondo y Héctor Lechuga, a la par que Salvador Espadas e Itatí Cantoral. Como argumentista, guionista, director y productor, Blancarte logra esta obra cinematográfica que espera que se convierta en una clásica del cine nacional, porque aborda sin confrontar, pero sí en paralelo, dos mundos de la sociedad, la de los adultos mayores, recreada en las hermanas aristocráticas adineradas María, Evangelina, y Josefina, Marta Navarro, quienes tienen un edificio en el que rentan departamentos, y uno de ellos es un matrimonio liberal, el médico Javier Salvador Espadas, con su pareja Claudia, Sofía Leal de la Rosa, quienes recrean a los jóvenes que aún sin tener gran fortuna, le dan rienda suelta a la alegría de vivir. Blancarte define Princesa como una trama en dos planos paralelos, juventud y vejez, el ímpetu de los jóvenes y el ritmo lento de la edad, pero de una sabiduría gracias a la experiencia, en un choque de dos planetas. También dijo que es una historia humana, de emociones, de ebullición de sentimientos. Deseo que el público mayor la vea y la recomiende, porque para distribuirla a nivel nacional desde su estreno este fin de semana, encontré mucha resistencia, porque me decían que al cine solo van los jóvenes y no los adultos mayores. Es tiempo de darle carpetazo a estos estereotipos, declaró Oscar Blancarte en entrevista con Organización Editorial Mexicana, OEM. El cineasta reveló que para la historia de amor que para el triángulo amoroso que conforman los personajes de las hermanas María y Josefina, junto con Gabriel, Eduardo MacGregor, se basó en una de sus abuelas. La historia amorosa la retomé de mis abuelas, de un conflicto que no existió por el novio, no obstante al leer sus cartas. Una de ellas tuvo un novio muy jugador, y que al perder perdió muebles de casa y hasta la dote. Por eso, ella se quedó soltera y siempre se le preguntaba por el famoso enamorado, y ya inventé el pleito entre hermanas para la ficción de la película, detalló en la charla. Princesa sí fue vista por Evangelina Elizondo en el Festival de Cine en San Luis Potosí en el 2015, mientras que de Héctor Lechuga, también confió Blancarte, Héctor, muy contento aceptó el papel, ya estaba muy grande y enfermo, entonces tuve que contratar a su hijo Eric porque era el que le ponía el oxígeno cuando lo pedía. Realmente trabajar con él y Evangelina fue una experiencia maravillosa, con dos grandes artistas, al igual que con Marta Navarro, todos muy profesionales, dedicados, como Itatí Cantoral, quien era la enfermera en el asilo donde vivía Gabriel. Princesa, en la visión de Oscar Blancarte, es el encuentro de dos mundos, que derrumban castillos de arena. El mensaje es que hoy en día, tanto los adultos como los jóvenes se tienen que dar la posibilidad de conocerse, de respetarse y de amarse como personas, y esto en base a la tolerancia, la solidaridad para encontrar de uno y del otro, la identidad,